Sociedad Rural Argentina presenta. Hola, país, bienvenidos, hombres de campo, ¿cómo va? ¿Cómo va, Chola? ¿Todo bien? Perfectamente. Pero me alegro mucho. Agustín Echevarne, economista, sí, director general de Libertad y Progreso, la Fundación, nos viene a hablar desde una mirada de la economía muy especial, ¿cómo está viendo el gobierno de Macri? Muy bien, en la provincia de Catamarca, el INTA promueve la producción de ovejas manchegas. ¿Sabes por qué el nombre manchego? Porque son oriundas de La Mancha. Como Don Quijote. Exactamente, de allí. Así que estaremos hablando con un especialista del INTA sobre este tema. Bueno, fue la entrega anual conocida, sí, de Banco Galicia y La Nación de los premios a la excelencia agropecuaria. Exactamente, la edición número 14, una gran convocatoria, los ganadores muy, pero muy conmovidos. Bueno, todas las ramas hay, desde criadores, maquinaria, exacto, emprendedores, ideas creativas muy nuevas. Realmente es un, ahí uno ve la potencia del campo realmente. El valor agregado, o sea, premia la innovación, la excelencia, el trabajo, el compromiso, muchísima gente. Allí estuvimos. Estamos en una nueva edición del Premio a la Excelencia Agropecuaria. Así es, la 14ª edición de este premio que con tanta alegría nos hace terminar cada año premiando a los que hacen en el campo las cosas realmente bien, de forma diferente, buscando eficiencia e innovación. Año a año nos vamos motivando cada vez más y viendo cómo el trabajo, cómo la inteligencia, cómo la coordinación llevan a hacer la Argentina cada día un poco más grande, las empresas más grandes, más eficientes, y ponernos a un nivel de excelencia a nivel mundial en lo que producción de alimentos, si lo queremos resumir, se refiere. Lo que muestra este premio es la riqueza de opciones, de producciones en todo el territorio de la Argentina. Nosotros como jurado analizamos todos los casos y tenemos desde todas las provincias, todos los sectores. Y ahí uno puede percibir cómo la frontera del conocimiento está incorporado a los distintos sistemas productivos. Hay muchas innovaciones, muchas y muy buenos resultados en distintas cadenas, y realmente es un premio a la creatividad, es un premio a la pujanza, es un premio a la constancia. Yo creo que cada año se va renovando la posibilidad de tener más innovación, más emprendedores, más producciones diferentes, más educación, más tecnología. Me parece que este tipo de eventos, si querés, este premio, lo que hace es abarca todas las categorías de la agroindustria. Por eso nosotros cada vez más lo apoyamos, y ahora siendo funcionarios más aún, ¿no? O sea, la verdad que necesitaríamos varios premios de estos durante el año para promover cada vez más. Creo que el sector responde siempre. Y también hay un jurado notable, como digo yo, que siempre evalúa muy bien y en forma muy profesional los premios. Así que todos los que son premiados y los que quedaron en las ternas, me parece que es un potencial bárbaro para el país en general, ¿no? Para agregar valor necesitamos de la innovación y tecnología, necesitamos de gente emprendedora que busque alternativas productivas. Y bueno, estos premios alientan mucho a que ese emprendedor esté por lo menos conocido dentro de un ambiente que muchas veces no nos conocemos. Y bueno, esto sirve para destacar a las personas que realmente le ponen el hombro día a día al país. Como Instituto de Promoción de Carne Vacuna, nosotros apoyamos todo este tipo de emprendimientos porque en realidad lo que hacen es incentivar a la innovación, al trabajo en la cadena de ganados y carnes, y por supuesto nosotros estamos presentes en todo este tipo de eventos y todo estas situaciones, digamos, y creemos que es el camino por el cual hay que mostrar los ejemplos. De hecho, nosotros lo hacemos en el instituto a través de la jornada de campo, los seminarios, ir mostrando los ejemplos exitosos que hay en la cadena y por supuesto, que reciban su premio o su reconocimiento público por haberse esforzado tanto en el trabajo. Yo creo que es el reconocimiento a una cantidad de gente que silenciosamente trabaja todos los días, a la intemperie, como decimos siempre, donde vienen inundaciones, donde hay problemas internos, problemas externos, problemas de precios y demás, y la cosa sigue. Y bueno, todos estos premios
en los lecheros, en todo lo que tiene que ver con la fruta y horticultura, en la forestación. Todos estos premios son un empujón para aquellos que están todos los días trabajando, digamos, y haciendo negocios en un medio, digamos, que no es fácil, como ninguno en realidad, pero que, bueno, está bueno que una entidad como el Banco de Galicia y el Diario de la Nación se ocupen de premiar a toda esta gente. Un evento, una noche de reconocimiento a lo que el jurado considera, primero cuáles son los ternados y después los ganadores dentro de 16 categorías dentro del sector agroindustrial. Por lo tanto, es un reconocimiento a quienes todos los días le ponen empeño, creatividad, honestidad a todo trabajo, toda empresa que tenga que ver con el quehacer agroindustrial. Es una de las fiestas más lindas del año en cualquier actividad, porque son premios a la excelencia, es decir, a lo más que puede alcanzar un hombre por su sacrificio, por su ingenio, por su perseverancia, por su imaginación, por su originalidad y por su resistencia. Sobre todo cuando se trata de gente de campo o de industrias asociadas al campo. La actividad rural es una actividad a cielo abierto, de modo que hay que estar con él. Es realmente un incentivo, es poner en el lugar que se merece la ruralidad. Tenemos que devolverle a nuestra producción y al desarrollo rural la autoestima, devolverle lo mucho que concede y lo que da al país. Y de esta manera me parece que es una de las tantas de poder colocar y felicitar a aquellas personas que de alguna manera le han aportado lo que tanto necesita nuestro país, que es innovación, creatividad, compromiso. ¿Cuál es la importancia que tiene este premio para el sector agropecuario? Bueno, es un gran estímulo, ¿no? Imagínate aquellas personas que fueron ternadas con un nivel de exigencia, con un nivel de excelencia, la expectativa que hay, no solamente en los propios protagonistas, sino en sus familias, en la gente que trabaja en las diferentes empresas. Así que ya por naturaleza el productor agropecuario es embalado, es entusiasmado, y premios como este, todavía que reafirmen el camino que siguieron, los estimula a seguir produciendo más y mejor. Bueno, contanos qué se siente tener un reconocimiento de estas dos empresas que año a año buscan destacar el sector agropecuario. Muy contento, la verdad que estamos muy orgullosos. Nosotros tenemos un criadero, Granja El Triunfo se llama, de Ingacot Sociedad Anónima. Es un criadero industrial de 1.200 madres, que es una población de 16.000 animales. También tenemos toda la agricultura propia, que es básicamente la alimentación de ese criadero. Así que bueno, es un criadero de excelencia, de alta productividad, una conversión global de granja de menos de 270. Bueno, trabajamos todos los días para poder estar al mejor nivel posible. Bueno, Mainero es una empresa casi centenaria, maquinaria agrícola, es líder en su sector, y creo que el premio es porque Mainero ha logrado exportar cabezales de maíz a Estados Unidos de Norteamérica, que es la meca del maíz en el mundo. También lo ha hecho, lo está haciendo a Sudáfrica, a Canadá y a otros países. Entonces, para que una empresa nacional, local, esté produciendo un equipo con total mano de obra nacional y logre exportarlo a estos mercados que son muy competitivos, es sumamente importante, porque se trata de un bien de capital, es decir, algo que lleva muchísima mano de obra local. ¿Cuál es el trabajo que han presentado y que ha sido premiado? Bueno, nosotros tenemos un campo en Mendoza. Yo hace 55 años que me dedico a la ganadería. Tenemos las vacas de cría en el campo de Mendoza. Traemos los terneros a San Luis, los recriamos, los engordamos en un filó que tenemos en la cumbre, y de ahí van a Mendoza, se faenan y los vendemos en los negocios nuestros.
La verdad que siento que el reconocimiento lo debo más que lo gano, se lo debo a todos los socios de Aprecid y, como dije recién cuando me premiaban, a todas las personas externas a nuestra institución que creen en este proyecto que es Aula Aprecid. Así que se siente muy reconfortante y a su vez con un redoblamiento del compromiso o la responsabilidad. Muy contento y sorprendido por el segundo premio, por el oro. Un reconocimiento muy importante, como mencionaba recién, porque nos motiva a seguir trabajando y a seguir desarrollando lo que estamos haciendo. Contanos acerca del proyecto que ganó este premio. Bueno, nosotros somos una empresa familiar que está ubicada en la localidad de La Leonesa, en el Chaco, donde estamos produciendo arroz y pacú en un sistema de rotación, en donde el primer año se produce arroz y el año siguiente se produce pacú, logrando una sinergia entre las dos actividades, donde, ¿no es cierto?, el arroz luego de cosecharlo le brinda una gran cantidad de alimento natural al pacú, y el pacú en su etapa de terminación le devuelve, ¿no es cierto?, al arroz un lote limpio de malezas y fertilizado. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo prometimos a Agustín Echevarne, director general de Libertad y Progreso. Se ha puesto de moda hace algunos años, generalmente mal considerada la palabra populismo. Sí. Con defensores, como la CLAU, pero en general como la imagen que hay en la calle es como que soy demagogo muy inteligente, me gasto los recursos que alguien juntó, cuando se agotan los recursos te llamo de nuevo para que me los juntes de nuevo. Sí, es así. En política cuenta que es así. Lamentablemente es así, no es algo nuevo. Ya Alexis, justo ayer me tocó dar una charla sobre Alexis de Tocqueville, que es ese francés que fue a Estados Unidos en los años 1840 y vio cómo funcionaba la república en Estados Unidos. Y ya ahí decía, bueno, esta república es maravillosa, él veía lo que estaba pasando, que iba a ser una cosa extraordinaria, que Estados Unidos con ese nuevo sistema de capitalismo y demás iba a tener un éxito fenomenal. Y él decía, va a ser una de las dos grandes potencias del mundo, y tuvo razón. Pero además dijo, esta república se va a terminar el día que el Congreso se dé cuenta que puede sobornar al pueblo con el dinero del pueblo. Entonces, y eso es el populismo, es sobornar a la gente con el dinero de la gente, porque de otro lado no lo puede sacar. Distinto de ser un gobernante preocupado por el que no tiene, o el que menos tiene, para que ascienda. Totalmente, pero esa persona que está preocupada porque quiere que alguien ascienda, se va a preocupar por dar buena salud, buena educación, porque la educación es la única fórmula para la movilidad social. La única forma de salir de la pobreza y es la educación. Y generar riqueza sustentable. Y generar su propia riqueza. Claro. Porque el otro es depender de otro. Es decir, yo tengo un plan social, entonces dependemos de otros, ¿no? Sí, esta la dignidad también está en juego ahí. Absolutamente en juego, porque si yo estoy permanentemente dependiendo de otro, entonces, uno puede depender de otro mientras es un niño, se va haciendo adulto, pero en algún momento... O en una situación y por un tiempo acotado. Sí, o una persona que realmente tiene un problema, es parapléjico, claro. Perfectamente. Pero una persona que puede trabajar y demás, no tiene que depender de otro, tiene que ser capaz de tener su propio sustento, ¿no? Bueno, y esta ha sido una semana totalmente populista. O sea, esta es una semana que están compitiendo oficialismo y oposición a ver quién es más populista que el otro. Entonces damos como premio de fin de año 30.000 millones de pesos para los piqueteros. Otros dicen, bueno, vamos a darle un premio a los que tienen alquiler, hacemos una ley de alquileres, ¿no? Y demás. En todos los casos, en otro caso fue porque decían, bueno, no vamos a despedir a nadie, etc. En todos casos lo que tratan de hacer es evitar lo que nosotros venimos diciendo hace rato, Argentina tiene que ajustar.
Nadie quiere ocurre ajustar. Que el ajuste es duro. ¿Y qué pasa con el que no tiene espalda para aguantar el tiempo del ajuste? La gente que está con planes, ahora que no consigue trabajo, porque trabajo no hay. Lo que ocurre es que por no hacer el ajuste en el Estado, cuando nosotros hablamos de ajuste del el Estado. El gasto fiscal. El gasto del Estado. Del Estado. Entonces termina ajustando el sector privado. Entonces ahora no hay ajuste. Claro, ahora lo que hay es recesión. Claro, recesión. La recesión es la consecuencia de no haber hecho el ajuste en su momento. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos recesión por una cuestión muy simple, porque hay 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado y 8 millones de personas trabajando en el sector privado formal. Y los matamos con impuestos. Al que más matamos con impuestos, al campo. Ahora le sacamos un poco de impuestos al campo y se reactiva el campo. Pero el resto de los sectores no le sacamos impuestos. Mira, al que más le sacas impuestos, al que trabaja, o al que gana poco y le cobras impuestos a la ganancia, o al que cuando está sacando la cabeza ya le aplicás 35%. Cuando esa plata que me sobra, sí, yo debería volcarla al consumo. Al que más le sacás impuestos es al campo. Porque al campo le han sacado entre el 90 y el 100% de la renta. Al campo le han devuelto cosas. No le han devuelto nada. Lo único que han hecho es bajar... Han quitado retenciones. Pero no le han devuelto nada, porque ese es un grave error de concepción. Al campo de hace 70 años lo están robando. Entonces, simplemente creen que con la fiesta de robarle al campo podés financiar al resto de la gente. Y ese es un enorme error de concepción en Argentina. Y creen que vamos a tener mejor industria por robarle al campo. Es falso. No tenemos mejor industria. Tenemos peor industria por tener una industria protegida y subsidiada. Y la prueba está que la industria además está achicándose cada vez más. La industria hoy es apenas el 14% del PBI. Bueno, comparado con el campo, la industria nunca despegó en Argentina, creo, ¿no? Sí, si despegó. La comparo con el campo. La industria despegó en Argentina en 1910. Bueno, en 1910 digo, la industria era... para acá. Bueno, pero es interesante ver qué pasaba antes, porque cuando uno mira la historia, Argentina en los primeros 100 años, el campo crecía enormemente, pero no lo robaban. Y la industria crecía más rápido que el campo. La industria crecía más rápido. Hablando de la primera década, segunda década del siglo XX. Sí, desde 1870 hasta 1920, la industria argentina despegó de una manera extraordinaria. El 71% de todos los bienes manufacturados que consumíamos en Argentina... Éramos país estrella, ¿no? Era industria nacional. Claro, mirá. Era industria nacional. Cuando dice que, no había, que era un modelo agroexportador, mentira. No era un modelo agroexportador, era un modelo liberal. Y el modelo liberal favorece al agro y también a la industria. Y la industria creció enormemente, estaba diversificada. Competíamos contra el primer país del mundo, que era Inglaterra. Los ingleses habían inventado la industria textil, prácticamente moderna. Nosotros teníamos industria textil y competíamos con Inglaterra y teníamos industria de los ingenios, una cantidad de cosas. Ahora tenemos una industria protegida que no puede competir con nadie. Antes decíamos que no podíamos competir con los países más ricos. No podíamos competir contra Inglaterra, perdón, contra Estados Unidos, porque ellos tenían capital y nosotros no. Ahora decimos que no podemos competir contra China, pero China es una industria nuevita. Entonces decimos, no, pero no podemos competir porque tienen salarios bajos. Bueno, pero decime, mientras, para aplicar eso, ¿qué hago con el 30% de los pobres mientras tanto, si le saco el cheque de fin de mes? Es que nosotros no decimos sacar el cheque de fin de mes, nosotros decimos hay que cambiar de sistema. ¿Cómo sería el sistema? El sistema hay que pensar, hay que bajar el gasto público y bajar fuertemente los impuestos para que pueda volverse a reactivar el sector privado. Y tenemos que haber empezado, nosotros decíamos, en enero de este año y no dentro de 2 años. Porque haber empezado en enero de este año ya teníamos una economía en reactivación. Es un engaño pensar que lo que recaudo lo voy a perder. Lo perderé en un principio, pero luego se multiplica en trabajo. No, lo que recaudas en Estado lo perdés. Porque la verdad es que cuando el impuesto... No, pero lo pierdo en principio pues viene por los impuestos que pagará la PYME, el trabajo... Ah, bueno, eso sí. Lo que bajo de recaudación se vuelve a recuperar. Claro, ahí sí, de otra manera. Sí, totalmente. Eso es cierto. ¿Trump es un populista? Es un populista. Es un populista... Como Hillary es otra populista. En Estados Unidos ahora tiene populismo de izquierda y populismo de pero derecha. Pero uno escucha a Trump y después se parece que habla a Cristina. Se enoja con el mundo. Sí, y Hillary también, porque se han puesto en ambos casos una parte, una característica del populismo que es fascinante, trágicamente fascinante, es que dividen a la población entre amigos y enemigos. Lo conocemos. Se llamará The Gap o La Grieta, pero es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces... Trump habla en contra de... Siempre tenés que buscar un enemigo. Entonces, Hitler buscaba como enemigo a los judíos. Trump encontró que el enemigo son los latinos, ¿no? Y los inmigrantes. Cuando es todo lo contrario, los inmigrantes es lo que hace fuerte a un pueblo. Caminás y ves cómo trabajan, además mueven ese país. Es que el inmigrante es una persona que de por sí tiene más iniciativa que el resto.
que el promedio. Claro. Porque es la persona que dice, yo no soporto esta situación por algún motivo y tomo la decisión de irme, que es dificilísimo. Es durísimo. Y si me voy, me voy a matarme el hombro trabajando porque sé que al lugar donde llego no me van a dar nada. Entonces, el inmigrante es un tipo que trabaja muchísimo y genera una riqueza mucho más que la que se lleva. O sea que siempre es positivo el inmigrante. ¿Por qué llegan los populistas? Porque algo pasó para que lleguen. Cuando yo estuve en Estados Unidos, la gente estaba esperando a Trump, esperando a alguien que le dijera eso. Es cierto, el populista siempre llega por alguna cuestión previa. Muchas veces porque hay corrupción previa en nuestros países. El populismo viene porque teníamos gobiernos que eran o corruptos o dictaduras o cosas por el estilo. En Estados Unidos ocurre porque la economía empieza a no darle beneficios a todos. Hay un sector que se siente rezagado, por lo menos en términos relativos con el resto. Que es la masa media. Que es la masa media. Y entonces el problema es que explican mal por qué les ocurre lo que les está pasando. Y ahí nosotros tenemos una explicación que es diferente de la que cree la mayoría. Nosotros estamos convencidos que el problema de los Estados Unidos es el intervencionismo del Estado. Son los bancos centrales bajando las tasas de interés, generando burbujas que después estallan. Para salir de la burbuja bajan más las tasas de interés, generan otra burbuja más grande. Cuando quieren plata la suben. Y entonces finalmente eso es populismo también. Porque eso es sacrificar el capital en favor del consumo. Que eso es el populismo. El populismo es hablar del consumo, el consumo, el consumo. Vas a salir a través del consumo. Cuando todos sabemos, los economistas, que la forma de crecer es porque mejorás el capital o mejorás el capital humano. Entonces, o invertís en educación y elevás el nivel de la calidad humana, es decir, que la gente sea más inteligente en su inteligencia laboral, sobre todo, o tenés más capital, más máquinas. Entonces, sos más productivo. Y la riqueza es que tu hora de trabajo produzca más. En cambio, el consumo es decir, no, yo regalo plata a la gente aunque haga una tarea que no tiene ningún valor. Incluso Keynes hablaba de cavar un pozo de día y taparlo de noche. Sí. O sea, fíjense el error garrafal. Eso no tiene, no crea ningún valor. Eso es consumir, pero no producir nada. Esos son los planes sociales en su gran mayoría. Esos son los 2 millones de personas que sobran en el Estado. Eso es la gran cantidad de cosas que estamos haciendo en Argentina que son no productivas. Y en muchos casos son peor. Porque para justificar sus sueldos tienen que inventar regulaciones, problemas que le creas al sector privado que sí produce. Con lo cual, el problema está en consumirte el capital. Si te consumís el capital, sos cada vez más pobre. Y esa es la Argentina, un país que no tenía pobreza hace 30 años o 35 años, la pobreza era muy pequeña, y hoy tenemos 32% de pobreza, y si seguimos haciendo populismo, dentro de unos años vamos a ir a 50% de pobreza porque nos seguimos consumiendo capital. Así que Macri está haciendo populismo. Claramente, en estas últimas semanas, Macri está haciendo populismo. Lo estamos viendo, están compitiendo el oficialismo, lo que la oposición. Lo llaman gradualismo, vos decís que es populismo. No, gradualismo podría ser empezar a corregir los problemas gradualmente. Digo, tomar deuda, esperar, no ajustar. Pero no es lo que están haciendo, no es, ni siquiera están haciendo gradualismo. Gracias. Muchas gracias. Agustín Echevarne, aquí, economista, director general de Libertad y Progreso. Bolsa de Comercio de Rosario. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Toda la información de la carne argentina en su celular. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Seguimos en Hombres de Campo. Bueno, como te decía al comienzo del programa, en la provincia de Catamarca, el INTA promueve a la producción de ovejas manchegas.
allí en la provincia. Hay 1.300 productores ovinos en Catamarca y, como decíamos al comienzo, esta oveja es de origen español, de La Mancha, y la introdujo el INTA en la región. Hablamos con uno de los especialistas. Hay 1.300 explotaciones agropecuarias con ovinos. El rol que cumplen tiene un rol fundamental en lo que es la unidad familiar. Está en manos de pequeños productores, 1.300 familias que en promedio tienen 60 animales cada uno. Y en muchos casos, en realidad, el ovino cumple el rol de ser la fuente principal de proteínas de origen animal de muchas familias. El INTA incorporó hace algunos años una oveja particular de raza manchega, una oveja de origen español. El ovino manchego tiene la factibilidad de poder ciclar tanto en otoño como en primavera, en la medida de que las condiciones de alimentación le sean favorables, en realidad. Esto le permite al productor desestacionalizar un poco su producción y cubrir un espacio más importante en el mercado. Cada vez la raza va cobrando mayor importancia en todo lo que es el territorio del NOA. Esto por varias razones. Primero, porque es una raza que está muy bien adaptada a las zonas áridas y semiáridas. Y segundo, porque produce una carne de excelente calidad. Si bien la lana ha sido importante para todo lo que ha sido artesanía, que caracteriza a la región, la carne siempre ha cumplido un rol importante para el consumo familiar. Hoy la carne se ha valorizado, cada vez hay más demanda de carnes de proteínas de origen animal, y de estas carnes en particular. Por eso es que la producción de ovinos para carne está tomando cada vez más fuerza en esta región. Queremos mantener y mejorar este recurso genético porque consideramos que es de suma importancia para la región. A partir de este material genético, implementar un programa de difusión y mejora, en realidad, de la producción de carne ovina en toda la provincia de Catamarca y también en la región del NOA. Bueno, llegando al final. Llegamos al final del programa, llegaron los calores, se vino el verano que tanto esperamos. No quejarse. Un golpe de frío. No, bueno. Es un clásico. Bueno, que tengas buena semana. Gracias, igual. Nos encontramos el sábado que viene, 13:30. Y los lunes. 19:30. Hasta la semana que viene, país. Muy buena vida. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina.